Estamos en un programa más de Formación en Acción, un programa que traemos los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial a todos ustedes para que se enteren más de cerca qué es lo que hacemos en cada uno de nuestras aulas y talleres. Muy bien, recuerden que cuando ustedes se inscriben a un centro de capacitación, que los hay en la Ciudad de México y los hay en toda la República Mexicana, o casi toda la República Mexicana, ustedes van a recibir al término de su curso un reconocimiento oficial de la SEP. Y además que cada uno de nuestros profesores pues han tenido distintos procesos de formación en el aspecto pedagógico. Se nos ha ido exigiendo cada vez más. Pero bueno, vamos empezando. Hoy tenemos invitado, como siempre, a un profesor. Pero antes, perdón, buenos días, don señor Severo Chinchurreta, perdón, profesor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos aquí a Formación en Acción. Y hoy tenemos a un profe que, bueno, no se los voy a platicar quién es, pero ya se enterarán que es un profe con el que se sentirán muy a gusto en el CECATI número 127. Así es, profesor. El CECATI 127 ya sabemos que se encuentra al sur de la ciudad. ¿En dónde? ¿En dónde? dilo, recuérdalo. Recuerdo. ¡Ah, sí! En la calle Torriello Guerra número 10, en la colonia. No es cierto. A ver, ¿cómo es, profesor? Calle del Río número 10. sí. En la calle del Río número 10, colonia Torriello Guerra. Ustedes pueden tomar un pecero ahí en Huipulco que los lleve hacia la colonia Hidalgo y se van a bajar en la calle de Chimalcoyotl. Y para mayor precisión, les voy a dar los teléfonos despuesito para que ya hayan abierto el apetito. Bienvenido, profesor Jorge Cabrera Noxpanco, profesor de la especialidad de electricidad. Que ya no se llama así, ¿verdad? No, ya cambió de nombre. ¿Cómo? ¿Se acuerda? Sistemas eléctricos y mantenimiento de motores. Sistemas eléctricos y mantenimiento de motores. Así nos van a encontrar ustedes en toda nuestra república cuando estemos refiriéndonos a la especialidad de electricidad. Muy bien, vamos empezando la plática, profesor. ¿Cuántos años tienes ya allí en el CECATI impartiendo este curso? 12 años. En 12 años, pues sí, hemos madurado y hemos aprendido mucho en esto que les decía de los aspectos pedagógicos, ¿verdad? Hemos tomado muchos cursos para especializarnos en este sentido. Muy bien, profesor, cuéntanos qué cursos se imparten dentro de la especialidad de electricidad. Bueno, normalmente es curso de instalación eléctrica residencial, que abarca las instalaciones para casa-habitación, donde incluimos tipos de contactos, tipos de alumbrado, controles especiales para patio, sistemas de bombeo. Después está el curso de instalaciones industriales, donde vemos el manejo del multímetro prácticamente al 100%, con circuitos de corriente alterna, doblado de tuberías, elaboración de cuerdas, para aplicarlo a cualquier instalación de nivel industrial. También en ese curso se dan principios de control eléctrico para el gobierno de motores. Aparte, en otros cursos que tenemos, es mantenimiento de motores eléctricos de tipo inducción. Tenemos cursos para colocación de sistemas de alimentación que llamaremos MUFAS. Y además, la instalación de sistemas de tierras. Ay, a ver, eso de MUFAS. Es que yo cada vez que oigo esos nombres me parecen nombres para mis mascotas, ¿verdad? A ver, MUFA. ¿Pero a qué te refieres con eso de MUFA? Es el poste que se encuentra en la entrada de la casa
que va con el cable que va desde el medidor hasta la entrada de la casa. Y de ahí el tubo incluye la base del medidor y la primer varilla de tierras. ¿Qué? Esa sería la colocación del primer curso básico para instalación de mufas. Muy bien. Yo lo que veo es que entonces son como dos aspectos. No sé si me equivoco. Por una parte está los aspectos de la instalación eléctrica, tanto de la casa como de nivel industrial. Y también, por otro lado, está la cuestión de los motores. Sí. ¿Sí? ¿Estoy así correcto? Muy bien. Bueno, recuerden que todo CECATI, dentro del área de vinculación, pretende que los profesores y alumnos vayan a las áreas de trabajo, a que conozcan el sector productivo. Y en este caso, profesor, yo sé que has llevado a los alumnos a distintas instituciones y empresas para que conozcan cómo son los procedimientos. Cuéntanos, ¿qué lugares han visitado? Hemos estado en Betishino. Uh-huh. Y en Santa Rosa de Jáuregui. ¿Dónde? ¿En qué estado es? En Querétaro. Ahí fuimos a visita. También ahí fabrican apagadores, contactos, principalmente. Ajá, perfecto. En Querétaro. En ¿otra? Querétaro. Tenemos un vínculo directo con Leviton, uh-huh, donde cursos especializados de sus productos nos invitan cada mes para que enviemos nuestra gente. Uh-huh. Y eso, pues, es un complemento de nuestra capacitación para nuestros alumnos. ¿Tú notas así como una diferencia? ¿Cómo regresa el alumno a clases después de haber hecho estas visitas? ¿Tiene un efecto? Sí, principalmente en que se abre el parámetro de que el electricista no es solo un jalacables, es un instalador profesional. Y CECATIS hace trabajadores profesionales sin que sea una carrera técnica. Uh-huh. Son cursos especializados. Claro, porque también debo decirles que el profesor también tiene frecuentemente invitados al taller, sí, para que les den pláticas a los alumnos. De hecho, un exalumno, ¿verdad? Cuéntanos esa experiencia, un exalumno que, no sé si voluntariamente, cuéntanos esa historia del exalumno. Es un compañero de la preparatoria, uh-huh, que actualmente es ingeniero de Leviton. Uh-huh. Él, cuando entré en contacto con él, lo invité a CECATI a que nos diera pláticas y con mucho gusto aceptó. Uh-huh. Después de eso ya entramos en contacto para que lleváramos a los alumnos a Leviton. La uh-huh otra opción fue INTEC. Uh-huh. INTEC, le solicitamos a sus capacitadores, nos envían su personal y trabajamos con ellos. Otra de las empresas con la que también tenemos un constante trabajo es Poliflex. Gracias a Poliflex, pues tenemos materiales en buen aspecto. Claro, ellos son donantes, ellos nos donan materiales. Es una reciprocidad, ¿no? Porque sí, también, bueno, nuestros alumnos ven la calidad de los materiales que maneja esta empresa y pues toman la decisión también de usarlos dentro de sus procesos de aprendizaje y ya después en las prácticas reales de instalación. Muy bien. Incluso ustedes, esta empresa los invitó a los profesores, ¿verdad? Sí. A sus instalaciones. ¿En dónde están? Ahí en Coatepec, Veracruz. Coatepec, Veracruz. Fue una experiencia interesante. Muy interesante. ¿Todos los maestros de la República? No, de la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Los maestros de electricidad de la Ciudad de México, la mayoría de nosotros fuimos allá a la planta. Vimos el proceso desde cómo se selecciona su calidad de material, uh-huh, proceso de fundición y el acabado. Y vimos las pruebas de laboratorio, con lo cual, pues, sin que esto sea un comercial, la verdad, tienen muy buena calidad. Claro, pues ese es el objetivo, es recíproco el beneficio, como les comentaba, porque los profesores, al ver también que la calidad en los procesos de elaboración de los productos de las empresas, pues con confianza también recomiendas a los alumnos que consuman, ¿no? Claro. Claro. Una de las prácticas que también hacemos es a mercado, en donde yo llevo mi grupo, uh-huh, al centro, uh-huh, y conocemos las tiendas, conocemos a los proveedores. Recomendamos inclusive hasta algunos proveedores porque ya tenemos muchos años de trato con ellos. Y ellos pues van viendo a nuestros alumnos y van dándoles una calidad de servicio. Ahí en lo que vienen siendo las calles de Victoria, en el centro de la Ciudad de México,
en la calle de este artículo 123. Así es. República del Salvador y este calle de Corregidora. Esa es parte importante, que también se los hemos mencionado, cada una de las especialidades, los profesores, perdón, de cada una de las especialidades también se preocupan de que ustedes conozcan los mercados en donde adquirir sus materias primas o sus herramientas y materiales. Entonces, es también una orientación súper importante para los alumnos. Muy bien, profesor, una pregunta. Yo a veces paso por tu aula y veo el pizarrón lleno de jeroglíficos para mí, ¿verdad? Jeroglíficos que no entiendo. Y cuando paso yo me pregunto, ¿a poco sí un chavo que egresa de secundaria, que tiene 15 años, que tiene estos ciertos conocimientos, ¿son suficientes para que él pueda comprender toda esta teoría? Sí, porque se les va dando la simbología poco a poco. Primero por un método comparativo contra lo que él, para él es una lámpara incandescente, para los cuates un foco, para llevarlo a del dibujo al símbolo, tanto en el sistema internacional como en el sistema americano. Ya que la importancia de un diagrama nos permite que se cree un lenguaje técnico. Exacto. El lenguaje técnico es súper importante porque va a poder leer cualquier diagrama, no importa quién lo haya hecho, siempre y cuando quien lo haya hecho conozca la terminología. Claro, claro, claro. Es un lenguaje especializado. Claro, hay quien no llega a integrar como parte de su vida esta actividad, no llegan a ser electricistas que trabajen para otros, sin embargo, para su propia vida, ellos saben perfectamente qué demandar, qué pedir, si un electricista que llega a hacerles alguna reparación en realidad tiene conocimientos, eso es una parte importante. Muy importante. De tal forma que cubrimos esta gama de opciones que tiene CECATI, en donde no solamente es para el trabajo, sino también para la vida. Sí. Exactamente. Muy bien, profesor, cuéntanos qué turnos hay en el CECATI y en qué horario se manejan. En electricidad estamos de 8:30 a 12:30 y en la tarde con el profesor Manuel estamos de 4 a 8. De 4 a 8. De tal forma que en ambos turnos ustedes pueden inscribirse a partir de los 15 años y que sepan leer y escribir, pero además hay sabatinos, ¿verdad? El profesor sí da sabatinos que son de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Así es. Entonces, ustedes infórmense en el CECATI, los teléfonos 5666-4732, 5606-1497, para que se enteren de cuáles son los cursos que en ese momento se están ofertando. Muy bien, pues esto es otra de las opciones que ustedes tienen, chicos y chicas que egresan de secundaria técnica, trabajadores y profesores, por supuesto, también, pues para que encuentren también una alternativa de actividad que les va a proporcionar, no tan a largo plazo, un ingreso. Profesor, ¿tú consideras que quien egresa de uno de los cursos tiene ya herramientas suficientes para adquirir un ingreso? Sí. ¿Sí? Por decirlo, en instalaciones residenciales, el alumno es capaz de, al término de los 2 meses y medio, de realizar una instalación completa. Pero si los alumnos toman el curso de motores, en 1 mes y medio están reparando motores. Tanto uno de los cursos que se imparten es mantenimiento de bombas para agua. Ahí inclusive les enseñamos hasta soldaduras de cobre, les enseñamos a soldar termofusión, que digamos no es mucho de electricidad, pero es parte del trabajo que se tiene que desarrollar a la hora que está uno haciendo la instalación de un sistema de bombeo. Y el sistema de bombeo también incluye los controles, que pueden ser manuales, semiautomáticos, automáticos y electrónicos. Entonces perfecto, ahí ya vamos a tener la gama completa y en 1 mes y medio los muchachos son capaces de reparar una bomba. En el otro curso que también llegamos a dar, es parte de electrodomésticos, donde reparamos motores de tipo universal, que vienen siendo para licuadoras, taladros, en donde estamos dando mantenimiento hasta donde nos es más posible, ya que las refacciones en algunos casos no son tan fáciles de conseguir. Uh-huh, pero cierto, donde sea necesario, podemos intervenirlos. Pero
Perfecto. Profesor, ¿y hay alumnos que ya tienen una idea de que quieren entrar a una carrera profesional? ¿Cuál es la carrera profesional que más se liga al taller de electricidad para que ellos pudieran a esta edad ya empezar a inscribirse, a conocer los términos, a conocer los lenguajes que se utilizan y, por supuesto, los procesos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían esas carreras que se vinculan con tus enseñanzas? A nivel técnico sería mecánico, mecánico industrial, técnico electricista, a nivel ingeniería, electricidad. ¿Hay ingeniería en electricidad? Sí. Ah, perfecto. La escuela, el Instituto Politécnico Nacional tiene ESIME, que es la Escuela Nacional de Ingeniería Eléctrica. Excelente. Y además ya saben que muchos de los que egresan o están cursando este tipo de carreras también acuden a los ECATI, claro, porque les interesa esta parte práctica. En los ECATI, recuerden, no lo olviden, que nuestro programa contempla 80% práctica, 20% teoría. Entonces, pues, ¿qué más podemos contarles, profesor? ¿A qué los invitamos? ¿Ahorita qué curso estás impartiendo? Ahorita estoy impartiendo instalaciones eléctricas industriales básicas. Uh-huh. Y el que continúa es instalaciones industriales medias. Perfecto. Terminando eso, tenemos electrónica para electricistas. Oye, profesor, ¿y un alumno que no ha tomado en instalaciones de residenciales puede inscribirse a instalaciones industriales? Sí, sin ningún problema. Ah, perfecto, eso es bueno saber. Porque vamos a arrancar de cero dependiendo del perfil de cada alumno. Ah, eso, dependiendo del perfil de cada alumno, que es parte de lo que nos han enseñado también como profesores. Hacemos un examen diagnóstico a cada alumno que ingresa a nuestros cursos y a través de ese examen diagnóstico nosotros podemos identificar cuáles son las necesidades, qué nivel de conocimientos tiene cada uno de ustedes para que tengamos muy, muy claro cuál es, hasta dónde va a llegar la comprensión de lo que estamos impartiendo, ¿no? Es una manera de facilitar el aprendizaje porque ya sabemos que cada uno aprendemos de distintas maneras, ¿no? Muy bien. Pues yo creo que con esto ya les dimos un panorama rapidito y amplio. No sé, don Severo. Ah, ¡oh, sí, profesor! Yo necesito saber si yo, que no tengo 15 años porque soy un jubilado de secundarias técnicas, me puedo inscribir a sus cursos porque pues ya oí que mayores de 15 años, pero ¿a poco yo no voy a decir mi edad, pero ya no tengo 15, puedo inscribirme? Claro que sí, de 15 a 99 y mientras el cuerpo aguante. ¡Ah! Ahí lo esperamos, don Severo. Perfecto, yo llegaré entonces, Secati 127, al sur de la ciudad. Así es. Vayan ustedes, ya saben, la página aparece en la cintilla de gcft.sems.gob.mx para que encuentren al CECATI que más cercano esté de su casa, al CECATI que les convenga, no solamente en la ciudad, sino en toda la República Mexicana. Allí encontrarán también qué especialidades estamos impartiendo, algunas fechas y los teléfonos. Ustedes llamen, acérquense al CECATI y verán que llegan a un curso, se quedan al segundo y a veces al décimo. Muy bien, pues ya nos despedimos. Esto fue un programa más de Formación en Acción. Y gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por estos espacios. Nos vemos la próxima. Gracias, profesor. A tus órdenes, maestra.